¿Qué tal, amigos? Buenos días. Estamos ya al aire, estamos muy, muy contentos. Estoy muy contenta de estar aquí en este día, miércoles 9 de diciembre. Me da mucho gusto congregarlos aquí en este espacio natural como cada miércoles. Soy Trini Terrazas de Guadalajara, Jalisco, y me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio natural donde hablaremos siempre de aquello que nos interesa en nuestro bienestar físico, mental y hasta espiritual. Un espacio positivo y natural para servirles a todos ustedes. Muchas gracias, esperemos que todos estén en este día feliz, ya esperando la Navidad. Algunos no están tan felices porque la Navidad ahí para algunas personas es una época triste, es una época que los deprime, pero yo los invito a recapacitar que este año es un año extraordinario. Los que estamos vivos hay que darle gracias a Dios por estar sobreviviendo a esta pandemia y a pesar de las pérdidas, hay mucho que recoger, hay mucho que agradecer, hay mucho que decir gracias, gracias, gracias a ese señor enorme, a ese tipazo, como yo le digo, a mi Dios, hay mucho que agradecer. De verdad, en primer lugar, la vida, en primer lugar y lo más importante que tenemos en estos momentos y siempre es la vida. Si hemos sobrevivido a esta pandemia es para algo. Muchos en nuestro entorno familiar han enfermado, unos han perdido la vida. Afortunadamente en nuestro espacio familiar hemos estado bien, algunos hemos enfermado, pero aquí estamos sobreviviendo, aquí estamos dándole gracias a Dios para empezar un nuevo día y esperar un nuevo año sobre todo. Paulita, te doy la bienvenida, muchas gracias a Maite Cuétara, qué linda, también te doy muchas gracias que estar al pendiente del programa. Me encanta esa retroalimentación que tengo con la gente que me sigue los miércoles, con los que me siguen después. Me gusta porque servir a la gente es una de las cosas más bonitas que podemos tener los seres humanos. Es un privilegio servir. Ha sido un privilegio hacer productos durante 40 años y en cada uno de los productos hemos puesto el corazón, hemos puesto las ganas de servir, hemos puesto en realidad el deseo de que cada producto que sale de mi mente o que sale de la empresa, gracias a todos los que colaboran con nosotros, a todos los trabajadores, que son como abejitas, que todos trabajan en pro del bienestar de las personas, de nuestros clientes que nos hacen el favor de comprar nuestros productos, que nos han dado seguimiento desde hace 40 años, desde que abrimos la puerta de mi casa, porque realmente primero lo vendíamos en nuestra casa, cuando Juan cosechaba la miel y yo hacía el jarabe, nos tocaban a la puerta de la casa y ahí estábamos para servirles. Y seguimos igual con la misma actitud, con las mismas ganas de pasar por esta vida y trascender al menos en ese plano de que hicimos productos naturales para la salud. Sarita Vélez está ahí ya, muchas gracias por tus bendiciones. Araceli Ceja, se están juntando ya mis queridos amigos, muchas gracias. Rocharito, que nunca faltas, muy buenos días, que Dios te bendiga, que Dios nos los bendiga a todos los que hoy se conectan conmigo. Hoy tengo un tema muy bonito, muy bueno, que es el jengibre. Ya ven que yo estoy variando los temas según la inspiración que me dé. Y he estado inspirada mucho tiempo con el jengibre. Así voy a ir hablando de la cúrcuma, de la miel, del polen, de todo aquello, aquellas cosas naturales con las que yo he estado haciendo alquimia, combinando, haciendo. Y en este caso voy a hablar del jengibre, que es una raíz milenaria, una raíz muy natural, que ahora está muy de moda, pero pues está desde siempre en la humanidad, desde todas las grandes culturas, egipcias, musulmanas, hindúes, aztecas, también digo, esta raíz ha estado en la cultura de casi todas la humanidad. Y es muy apreciada, sobre todo en la parte de Asia, que de ahí viene, realmente viene de ahí. Yo creo que los españoles trajeron acá esto porque no creo que haya sido... Que haya tenido nacimiento aquí en América, porque es más bien asiática. Entonces, primero que nada, yo les quiero dar una recomendación ahora de que empiezan ya los fríos, vienen las Navidades, hay mucha gente que se deprime en la Navidad, el mismo frío. Hay una combinación extraña ahí porque cuando hay un invierno, cuando entra el invierno baja el sol en nuestros lugares, no en todos, por ejemplo en el norte del país, sí hay mucho frío, en el sur de Jalisco, pero los que tenemos la bondad de vivir, por ejemplo en esta área de Jalisco, en Guadalajara, todo el año tenemos sol. Yo creo que se pueden contar así los días como ayer, como antier, que estuvo muy nublado,
pero sale el sol todos los días, tenemos el sol yo creo 340 días al año, pero hay lugares en las que no hay sol y eso deprime a las personas cuando no hay sol, sobre todo en Estados Unidos, en esos lugares tan fríos que hay nieve meses y meses, todavía es abril y todavía hay nieve, todavía hay frío. Entonces hay que alimentarnos mejor, hay que estimularnos con las calorías, con proteínas. El día de hoy voy a dar recetas de ponche. Ponches que igual se pueden hacer fríos, que se pueden hacer calientes, que tienen precisamente el jengibre y también tienen cúrcuma y tienen algunas cosas que nos van a ayudar mucho para estimular, para quitar el frío. Como ayer, antier, que en Guadalajara está haciendo mucho frío, pues se antojan esos ricos ponches calientitos. Entonces, la recomendación que yo les hago mucho también es seguir cuidándonos, cuidando nuestro santuario, nuestro cuerpo es un santuario. Recuerden que este cuerpo Dios nos lo regaló para hacer un buen uso de él y que sea nuestro vehículo para transitar ahora sí toda la vida, ¿no? Todo lo que nos reste de vida, tenemos que tener un respeto por este santuario, así como cuando entramos a la iglesia, cuando entramos al templo, tenemos que respetar este cuerpo alimentándonos bien, no agrediéndolo, no consumiendo productos que puedan lastimar a nuestro organismo. Esa es una recomendación que yo les doy. Yo respeto mucho mi cuerpo. Y cuando veo que estoy consumiendo algún producto que puede hacerle daño, pues dejo de consumirlo y me desintoxico, ¿no? Entonces, respetémoslos, cuidemos nuestra alimentación, nuestros pensamientos, nuestras emociones, sobre todo las emociones que son las que a veces nos perjudican más que lo que comemos, todo lo que pensamos, repercute en nuestras células, como les hablé en el programa pasado. Una de las recomendaciones que yo les quiero hacer, que pienso que se olvidan todos los que están hablando del virus, que nunca lo dicen, siempre nos dicen, lávate muy bien las manos, desinféctate, que estamos todos con las manos ya resecas de tantos geles y todo, pero creo que hay algo que se les olvida, porque en la boca se gestan todas las infecciones y se reproducen todos los virus del medio ambiente. Y jamás dicen, enjuágate la boca, límpiate bien la zona bucal 3, 4 veces al día. Yo no he visto esa recomendación. Entonces yo se las voy a hacer. Necesitamos tener un mejor aseo bucal en estos momentos, sobre todo después de comer, cuando salimos a la calle. Si nos protegemos las mucosas, si nos protegemos las manos, pues es muy lógico que lleguemos a nuestra casa y nos lavemos bien los dientes, hagamos gárgaras con cosas alcalinas como el vinagre, el carbonato, limón, para desinfectarnos si acaso el virus entró con todo y mascarilla. Es muy recomendable que nos enjuaguemos la boca. Y bien enjuagada, si usted tiene cualquier enjuague bucal, también es válido, enjuáguese con Listerine, con lo que usted tenga. Pero tenemos muchas cosas naturales, como es el limón, el carbonato, el vinagre de manzana, cualquier vinagre que usted tenga, pero que sea natural, con enzima madre. Entonces recuerden que es en la entrada por la boca donde entran todos estos microorganismos negativos, todos estos virus que nos vienen a enfermar. Entonces, acuérdense de decirle a la familia que hay que enjuagarnos bien la boca, el área bucal bien enjuagados. Yo, por lo regular, cuando llego de la calle, lo primero que hago es lavarme los dientes, me enjuago, hago gárgaras con vinagre y me baño completa. Si llegué y fui al súper o anduve ahí de arriba abajo, me baño completita. Me mojo la mucosa nasal también, ojos, todo, y quedo limpia. Entonces, acuérdense de eso. Cuando lleguen de la casa, quedarse su buen baño y enjuagarse bien la boca y seguirnos cuidando porque parece que se ha estado poniendo en semáforo rojo en muchos estados de nuestra República. Entonces hay que seguirnos cuidando, cuidar a nuestra familia, cuidar a los ancianos, a los niños y tener esa responsabilidad. Si el gobierno nos dice que hay que estar en casa, pues bueno, hay que estar en casa, pero haciendo cosas positivas en casa también, porque luego en casa la gente se acuesta a dormir o a come y come pura chatarra. No, no es así. Hay que ejercitarnos, hacer cosas positivas, hacer cosas manuales, trabajar en casa. Hay muchas cosas que hacer. Hay que cambiar actitudes en lugar de estar rezongando por esta pandemia enfadosa y que nos harta. Pero bueno, hay que adaptarnos, como decía Charles Darwin, que había que adaptarnos, que ese es el individuo que más sobrevive. Entonces aquí anda Pats Arganda, ¿qué tal, Pats? Nunca te había visto por aquí, me da mucho gusto saludarte. Ana Gloria Rodríguez, muy buenos días. Igualmente a mí, Ana Gloria, me da mucho gusto verte. Me dice Moisés, así es que le encanta el jengibre, es delicioso. A mí me encanta, soy adicta al jengibre casi, todas las mañanas lo consumo.
Mi querida Patti Flores, qué linda que te das el tiempo. Yo sé que andas súper ocupada, es una periodista muy conocida aquí en Guadalajara. Te mando un abrazote. Estuvo linda la entrevista que nos hiciste. Edgar Landa Hernández, mi agradecimiento a usted por compartir sus conocimientos de la forma generosa. Dios la siga bendiciendo desde Veracruz, desde Xalapa, Veracruz. Muchas gracias, Edgar. Me encantan esas bendiciones y esos agradecimientos. Muchas gracias, Edgar. Lo hago con todo cariño. Maite Cuétara, el propóleo en spray también, no puede faltar para cuidarnos. Claro, al salir y entrar de casa el spray, a todo lo que da, con eso nos protegemos muchísimo, Maite, gracias. Y bueno, les comienzo pues a abundar en el tema, vamos a entrar ya de lleno al tema del jengibre. El jengibre es originario, al parecer, de alguna zona tropical del Extremo Oriente. El cultivo del jengibre se ha extendido muchísimo en casi todas las regiones tropicales del mundo donde se dan. Yo aquí se da en mi jardín, yo me quedo siempre con una pequeña raíz, que les recomiendo hacerlo, una pequeña raíz de las que compro y la pongo en el jardín, directamente en la tierra. Ustedes podrían ponerla en maceta si no tienen un jardín. Entonces yo lo pongo directamente en el jardín y empieza a echar ahí sus ramas. Es como el bambú, se parece a las ramas del bambú, es liso, lacio, las hojas. Y nada más se ven las hojas y ya cuando está el jengibre más crecido, se ven entre la tierra los pedazos de jengibre. Es precioso. Yo les recomiendo sembrarlo cuando compren jengibre crudo. Quédense con un pedacito y es muy rápido de crecer, ¿eh? Ya nada más le va usted escarbando el pedacito de jengibre que quiere y a lavar y a utilizar. Entonces, en todas las regiones tropicales del mundo se ha extendido porque ahorita tiene mucha demanda. Se suele aprovechar el rizoma fresco de la planta, no se aprovechan las hojas verdes, aunque también yo me imagino que tienen propiedades muy buenas, no me he puesto a investigar. Se puede adquirir también en polvo o encurtido, tiene muchas formas ahora el jengibre, lo utilizan en todas partes del mundo, en muchas formas, en cápsulas, en polvo, en rallado también, su sabor es picante. Y alimonado, es un poco así como el limón, es un poquito ácido. Este tallo subterráneo que es estrella de la cocina asiática, no solo aromatiza los guisos de arroz, que yo les recomiendo de ahora en adelante, que van a saber todo lo que es el jengibre, agregarlo en las comidas, en las ensaladas, picadito, rallado, en los tés. Hay muchas maneras de hacernos adictos al jengibre, porque es muy rico. Las salsas agridulces, los postres, las bebidas frías o calientes, el jengibre se puede consumir frío o caliente, como por ejemplo aquí, me voy a tomar un sorbito. Esta bebida es la que tomo diario, es agua caliente. Le pongo el jengibre, yo le pongo mi mezcla, que es la miel infusionada de miel y jengibre y cúrcuma, que precisamente está en miel, está en jengibre. El jengibre y la cúrcuma están crudos en esta miel, que se llama miel infusionada. Mira qué bonita la presentación, estamos estrenando producto. Entonces yo le pongo una cucharada sopera de este producto al agua caliente y le exprimo un limón. Todas las mañanas es mi bebida favorita, me estimula, me levanta, me desintoxica, me da energía y tiene un sabor delicioso. Tiene un sabor tan rico que no quiere uno dejar de tomarlo. Por eso es la estrella en la cocina asiática y es considerado un remedio eficaz para el alivio de problemas intestinales, náuseas, vómitos. No solamente sirve para problemas respiratorios, sirve mucho para problemas intestinales porque es muy digestivo. Aparte de que es muy un antiinflamatorio y un antiséptico de primer orden. El principal productor del mundo es Jamaica, fíjense qué curioso. Yo hubiera pensado que era la India o China, pues es Jamaica. Otros países productores son China, India, no, Nepal, Tailandia, Sri Lanka, Nigeria, Bangladesh y Filipinas, en ese orden. Aunque también aquí en México ya comenzamos a producir el jengibre, creo que en el estado de Toluca ya muchos estados estamos, porque tenemos un clima precioso, además como es subterráneo, va en la tierra, pues no le afecta mucho el clima, pero también me imagino que tiene que ver la tierra, ¿no? Para que haya un buen jengibre. En estos países se consume muchísimo el jengibre, se come con gran sentido de los beneficios que entrega para la salud. Eso es muy importante cuando consumimos un producto, cuando lo conseguimos y empezamos a adoptar un producto, hay que investigar para qué sirve, para poderlo aprovechar al máximo, no nada más
automáticamente, como yo les decía la otra vez, hay que tratar de disfrutar cada producto que llega a nuestras manos, que vamos a adoptar en nuestra vida diaria, en nuestra dieta, para poderlo disfrutar más. Porque cuando le mandamos la señal al cuerpo de que esto que estoy consumiendo es bueno, el cuerpo lo acepta y el cuerpo lo admite de esa manera. En estos países les digo que se consume mucho porque la verdad es que los alivia, los previene. En la India, imagínense la comida hindú, si ustedes han probado la comida hindú, hay muchísimos platillos con jengibre y con cúrcuma, todo así como que amarillito. Va uno a un buffet de hindú y todo amarillito por el jengibre y sobre todo la cúrcuma, que es la que pinta tiene un colorante muy fuerte la cúrcuma, que la próxima vez tal vez les hable de la cúrcuma o en otro programa. Entonces, tal vez ustedes sean de esos que han desplegado una sonrisa cuando se comen una deliciosa galleta de jengibre. Si realmente después de mi plática van a agradecer saber todas las propiedades del jengibre y sus beneficios para la salud, porque vale la pena. Uno escuchaba antes, ay, la galleta de jengibre y la galleta de jengibre, nunca habíamos consumido el jengibre. Pero en la historia el jengibre es muy conocido por sus propiedades medicinales, como antiespasmódico, por ejemplo, ayuda mucho a los espasmos, a los calambres, es un antiséptico, un antiviral, ayuda mucho en estos momentos en que necesitamos tener antivirales, consumir antivirales, es un expectorante, cuando usted tiene tos o que tiene la flema, que no puede desalojar la flema, ayuda mucho a hacer sus test de jengibre. Es un anticoagulante en la sangre también para personas que tienen problemas de hemorragias, aunque se puede tomar también como té en la cocina oriental, se utiliza mucho como ingredientes de alimentos de panadería, muchísimo. Se utiliza ahorita el jengibre, donde quiera encuentra uno las recetas de galletas, de pasteles, de panes, ¿no? Riquísimo. Una cosa muy importante también es que regula el metabolismo el jengibre, fíjense. No le tenga miedo de que va a engordar con sus tés ni nada, es al contrario, nos estimula el metabolismo. A ver, aquí tengo más visitas, está Lupita Pozos, la Lupita Pozos hermosa, es una abejita que me vende en Navojoa, te mando un abrazote para ti y toda la familia Lupita. Elizabeth Elizalde, Nelly Rodríguez, muchas gracias, Marta Solórzano, mi Clementina González, gracias, gracias Clementina, qué bueno que te esté interesando todo esto. Adriana Moreno también está por aquí, muchas gracias por estar escuchando mi plática. Fíjense, esto que yo les digo que regula el metabolismo pasa porque el consumo de jengibre facilita la absorción de los nutrientes de los alimentos. Se encarga con más cuidado de que los compuestos esenciales lleguen a donde deben. Y más si se consume con miel, porque la miel es un conducto, es un elemento conductor. Cuando usted se tome algo con miel, estése seguro de que eso, ese té o esa bebida va a llegar hasta la última célula, porque la miel es un conductor. Ayuda mucho a que vayan a donde tienen que ir. Y el jengibre hace eso también. Si es falta de apetito, un poco de jengibre fresco antes de la comida nos puede ayudar mucho. Si no tienes problema de inapetencia, no te provoca mucho apetito. O sea, es un regulador. Porque mucha gente escucha de que, ¡ay, es estimulante el apetito! No, ya no quiero tener. Si tú tienes un apetito normal, así se te va a quedar, no te preocupes. ¿Saben para qué sirve el jengibre también, que es muy efectivo y muy interesante? Para quitar el mareo, fíjense, ese mareo de los viajes, el mareo de, déjenme bajarle aquí el volumen de mi celular, porque está pite y pite. El mareo de los viajes, sobre todo, si vas de viaje con toda tu familia y siempre hay un miembro de la familia que se marea en el viaje, empaquen trocitos de jengibre y si se les apetece, se les pone un poco de miel. Incluso puede llevar el jengibre sumergido en miel y ahí les da pedacitos de jengibre con la miel, puede ser ralladito para los niños y ya está. Deje que mastiquen la cucharadita con el jengibre y la miel y no tendrán que preocuparse por el mareo. Controla muchísimo el mareo el jengibre. Se dan cuenta de todos los beneficios que el jengibre tiene y por qué he estado trabajando e inspirada yo en esta raíz milenaria por tantos... Ahorita estoy... Más de 2 años tengo estudiando el jengibre, desde que empecé con esto de los hidromieles y el jengibre, el vinagre de jengibre, pero siempre he tenido en la empresa, siempre he tenido una tintura de jengibre, cosas así, pero ahorita estoy inspiradísima con el jengibre, con la cúrcuma, con todos esos productos que he estado ahora sí que poniendo en los ingredientes de los últimos
de la última marca, de la marca nueva. Fíjense que disminuye el dolor en las articulaciones. Consumir jengibre disminuye el olor de, el dolor, sobre todo ahorita en esta temporada de frío que amanece uno en la mañana, así como que si nos duelen las articulaciones, el jengibre nos ayuda muchísimo. A mí se me han quitado esos dolores que a veces en invierno me duele a veces el codo o la rodilla. Pues nada, nada, me duele ahora después de que tomo el jengibre y trae mucho alivio a esas personas que sufren de las articulaciones. Las múltiples virtudes que atribuyen del jengibre se deben sobre todo a la riqueza de sus aceites volátiles. El jengibre tiene aceites esenciales volátiles, por eso es que es una raíz así muy apretadita, muy jugosa. Ahora que estamos rallándola para el vinagre, avienta un jugo impresionante. Las muchachas se impresionan de que sale muchísimo jugo de la raíz, porque también estamos muy preocupados de que tengamos un jengibre bueno, porque hace como 2 meses nos mandaron donde lo compramos, el jengibre como deshidratado, pues lo regresamos, vamos para atrás. Entonces, nuestro jengibre que utilizamos es muy natural, muy fresco. Me está picando algo aquí. Entonces, todas estas propiedades son gracias a sus aceites volátiles, posee sustancias fenólicas también, denominadas gingeroles, y que son precisamente gingeronas todo lo que contiene el jengibre, todas esas sustancias químicas que son favorables para la salud. Tiene enzimas, ácido linoleico, vitaminas, tiene la vitamina B6, vitamina C. Entonces, para la gripe, imagínense su mezcla de limón, naranja, mandarina y jengibre. Y luego la miel. Esas excelentes, esas mezclas son excelentes. Tiene calcio, magnesio, fósforo, potasio. Es un lujo el jengibre, la verdad. Me dice aquí... ¿Quién entró de nuevo? Está un señor, Ere Iglesias, bueno, Ere. Me dices que sí, ¿en qué presentaciones lo manejamos y dónde lo conseguimos en Guadalajara? El jengibre lo manejamos ahorita en esta presentación, que viene con jengibre y cúrcuma, el miel, y lo consigues en nuestras tiendas de la Casa de las Abejas, de Palomar y de Providencia. Te doy un teléfono, 3612-0379, para que te puedan atender como te mereces ser. Entonces, fíjese, para el mareo, las náuseas, los síntomas asociados al mareo, ayuda mucho en las embarazadas, en las mujeres embarazadas, es muy útil para las náuseas, traer su pedacito ahí de jengibre, darle su masticadita, e incluso prepararlo así como les digo, en un poquito de miel para que sepa rico, es muy bueno para las náuseas de embarazo. Para el mal aliento, una técnica oriental consiste en utilizar un pequeño trocito de jengibre encurtido en vinagre, para quitar el mal aliento y refrescar la boca después de las comidas. Si se acuerdan, si han ido a alguna comida china, oriental, siempre dan pedacitos de jengibre o pedacitos de hierbas para mejorar el sabor y para quitar el mal olor del ajo, por ejemplo. Es excelente para la digestión porque favorece la eliminación de bacterias y otros microorganismos intestinales perjudiciales, que no son los de microbiota, sino que esos que andan ahí queriéndose instalar a provocar alguna infección. Entonces, tomar habitualmente jengibre ayuda a mejorar la composición de la flora intestinal y ayuda a evitar la aparición de putrefacciones intestinales responsables de hinchazones abdominales y meteorismo, que la gente a veces está llena de gases y no se explican por qué es. Entonces, es porque hay bacterias ahí, microorganismos intestinales perjudiciales que hay que desalojarlos, tomando probióticos, tomando jengibre precisamente. Otra particularidad que tiene el jengibre que es calorífico, ayuda mucho cuando hay, puede ayudar en la sudoración, en la fiebre también, ayuda mucho a bajar la fiebre y es muy útil en resfriados y gripes. Póngalo de inmediato, todo lo que contenga jengibre a la mano, incluso ahora venden el jengibre en polvo también, en raíz. Les doy un truco para mantenerlo fresco en el refrigerador. Si usted compra el jengibre en raíz fresca, sumérjalo en agua con un poquito de sal. Y así lo va a tener en el refrigerador. Sumergido en el agua con una cucharadita de sal. Y nada más cambie el agua que será cada 2 semanas y no lo va a consumir. Y ahí se conserva fresco. Lo saca de ahí y el jengibre sigue fresco. Porque si lo ponen en el lugar de las verduras, se va a hacer marchito, se va a hacer así... enjuto. Entonces yo le recomiendo que si le va a quedar ahí el jengibre, pues póngalo en agua, por favor.
Es un tónico circulatorio también, ayuda mucho a la combinación, esa combinación del estímulo del sudor y del torrente circulatorio, induce a mover la sangre, ayuda mucho a la circulación, esto lo hace apropiado para hipertensión, fiebre, esas personas que padecen de mala circulación, que les duelen las piernas, varices, el jengibre es un producto que pueden consumir como parte de su alimentación y mantenerse bien. Agréguelo, por ejemplo, en las ensaladas, así ralladito, finito. No necesita poner mucho porque además es picante. Si a usted no le gusta lo picante, ponga una pequeña cantidad. Incluso, fíjese, nada más el jengibre inhibe la agregación plaquetaria y ayuda mucho a prevenir enfermedades cardiovasculares. Esto es que haya haber un trombo, una embolia. Fíjense nada más qué maravilla es el jengibre. ¿Ustedes se imaginaban que tenía tantas cualidades terapéuticas? Vamos a ver quién más anda por ahí. No me faltó nadie de saludar, ¿verdad? Porque luego a veces se me brincan los nombres. Bueno, es un antioxidante también. Es rico en antioxidantes que retrasan el proceso del envejecimiento. Imagínense qué a gusto que estar uno consumiendo su jengibre todos los días. Y además sabe tan rico. El jengibre combina con todo, puede hacer té de jengibre con manzana, con guayaba. Ahorita que se viene la Navidad, hagan sus ponches como a ustedes les gustan, así con todas las frutitas, verduras, perdón, las frutas, frutos secos que hay también. Pero agréguele jengibre, agréguele una raicita, 2 centímetros, 3 centímetros de jengibre y va a ver qué rico le va a quedar su ponche, de lujo. Ahorita les voy a dar una recetita de ponche para que ahora que llegan las visitas, que no creo que va a haber muchas visitas porque estamos todos todavía, estamos en la pandemia, pero bueno, las visitas de la familia más cercana, si nos estamos viendo, entonces recíbalo usted con un buen ponche y que huela la casa. Tengo una receta ahorita muy rica que les voy a dar. Es un antiinflamatorio, les digo que esos gingeroles que contiene son sus principales componentes activos del jengibre responsables de ese sabor picante, que son los aceites volátiles con propiedades antiinflamatorias muy, muy potentes. Las personas con artritis reumatoide experimentan alivio en su dolor y en la hinchazón también y ven mucha mejoría en la movilidad cuando consumen jengibre naturalmente. La señora que me ayuda precisamente tenía muchos dolores en las articulaciones y empecé a darle esta infusión en las mañanas. Le dije, Martita, consume esto con limón y dice que se siente muy, muy bien, que ya no se ha sentido así como aletargada, como toda dolorida. Es un anticancerígeno también, los gingeroles también pueden inhibir el crecimiento de células de cáncer colorrectal, por ejemplo, como sugieren los resultados de muchos estudios que se han hecho de cáncer de próstata y de cáncer de colon. Y sobre todo eso que es natural, eso es lo bonito que es natural, este tiene el jengibre y la cúrcuma tienen esa particularidad que inhiben el crecimiento de las células cancerígenas. Hola Rosy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Rosy Sordo. La actividad muscular presenta un alto contenido de magnesio también, calcio, fósforo, minerales que participan activamente en la contracción del músculo, por eso sirve, porque tiene minerales. Entonces, y en la transmisión del impulso nervioso, entonces constituye un remedio útil para prevenir y combatir esos espasmos musculares. Esas personas que les dan así, por ejemplo, las pantorrillas, el espasmo o que sienten el calambre, es excelente. Consuman el jengibre dentro de su dieta diaria. Háganse un tecito en la mañana o en la noche antes de dormir, no pasa nada. Y recordemos eso, que este es una raíz oriental que se consume en la India, en China. Es un alimento para ellos, es un alimento habitual en miles de mesas y su uso está extendiéndose cada vez más en el mundo. Yo no sé si se acuerdan, pero en el pasado no se hablaba mucho del jengibre aquí en nuestro país y ahora sí, donde quiera, vemos recetas con jengibre, ya sea bebidas o en la comida, lo agregan al pollo, al pescado, en las ensaladas. Y bueno, de verdad que no nada más está en esa galleta de jengibre que conocíamos en los cuentos de niñas, ¿no? Y eso es lo importante que debemos de tomar en cuenta, que todas esas culturas milenarias tienen mucha sapiencia, tienen mucha sabiduría de esos productos tan, tan ricos que son.
Y además es tan calientito, ¿no? Se me dice Maite Cuétara que es muy calientito, dice, yo hago té de jengibre con canela, es una muy buena combinación también el jengibre con la canela, pero dice que ahora está encantada con el vinagre de jengibre y cúrcuma y le pone un poquito de limón. Así lo hago yo también, así lo hago así, como les dije hace rato, le pongo un chorrito de vinagre por lo menos 2 veces a la semana o 3 veces a la semana y lo consumo muchísimo el té de jengibre y le pongo también un chorrito de vinagre. Como tiene muy buen sabor mi vinagre, no altera para nada el sabor del té. Y nos estamos previniendo porque con el vinagre nos ayuda mucho a prevenirnos de enfermedades, nos equilibra el pH de nuestro organismo. Y bueno, sobre todo en esas personas que tienen dolor en las articulaciones, yo les recomiendo hasta baños con agua de jengibre que ayuda a disminuir los dolores musculares y articulaciones. Baños de jengibre o hacer cataplasmas, hacer un té concentrado de jengibre. Estoy hablando de un té concentrado como para medio litro de agua, una raicita como del tamaño del dedo meñique, puede ser y bien hervido lentamente. Y usarlo con compresas, con por ejemplo manta de cielo o manta de algodón y ponerse los dolores en las con un chorrito de vinagre. No saben qué bien hace para los dolores de las articulaciones, té de jengibre con un chorro de vinagre. Si es de jengibre, mejor. Contra la congestión, por ejemplo, que si comimos demasiado o bebimos demasiado en una cena, se prepara un té de jengibre y se mete uno a la cama a deshacer la congestión que produce la gripe o el dolor de garganta o la congestión también estomacal. Además de disfrutar de uno de los mejores tés, vamos a dormir como un bebé porque también ayuda mucho a relajarnos. Los beneficios del jengibre son especiales para congestión nasal, congestión estomacal y todos los malestares que nos puede provocar una comida abundante. Fíjense que, a ver, mi Rosy, ¿qué dices? Rosy Sordo es una compañerita mía del Victoria, que también es homeópata, es doctora. Dice que la cantidad que contiene el vinagre y la miel que produces con esos ingredientes es suficiente para la dieta diaria. Por supuesto, mi vinagre es suficiente. 2 cucharadas que consumas para un bienestar en tu organismo, una vez al día, 2 cucharadas soperas en medio vaso de agua, es suficiente para sentirte bien. Si tienes un problema de salud, sí lo recomiendo 2 cucharadas en medio vaso de agua, 2 o 3 veces al día. Incluso nos ayuda mucho, les ayuda mucho a las personas que están pasando por un cáncer en una quimioterapia, nos ayuda mucho por el jengibre y la cúrcuma que contienen a inhibir ese proceso de, a inhibir el crecimiento de las células que si ya los operaron, que no les vuelva a reproducir. Es excelente para prevenir y curar. Qué bueno que se los mandaste a tus abuelitas y a... Ay, qué linda, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, me encantan sus comentarios. Entonces, otro tema también que ayuda mucho contra el asma, una cucharadita de jugo de jengibre con un poco de miel actúa como un expectorante. Fíjense, el jugo también, la misma raicita la pueden exprimir si ustedes tienen ¿cómo se llama? Un molinito como de café, te exprime, te sale toda machacadita y te sale con jugo. O en la licuadora, si tienen una buena licuadora, les ayuda a exprimir el jengibre. Es una de las propiedades del jengibre por las que más se utiliza, que es un expectorante. Para el asma es buenísimo. En esta recetita que yo les doy, una cucharada de jugo de jengibre con un poco de miel es excelente para el asma. Combinado con el propóleo también da un resultado maravilloso y se ha comprobado que tiene efectos muy, muy favorables cuando se trata de batallar contra el asma. De hecho, con mis productos de propóleo, muchísima gente ha salido adelante con la miel y el propóleo, con el jarabe este lindo que lo quiero mucho porque es con el primer jarabe que yo iniciamos la empresa, se llama Leyenda Dorada. Y con este jarabe y jugo de jengibre con miel, se puede combatir el asma de una manera natural. Este jarabe lo quiero mucho porque con este iniciamos esta bendita empresa. Entonces, fíjense qué naturales las recetitas sin contraindicaciones, sin miedo a que les caiga el mal, que les vaya a caer, que vaya a tener una contraindicación, un efecto colateral como tienen todos los medicamentos hoy en día, ¿no? Como he mencionado en este rato, tiene muchos efectos sobre el cuerpo humano, efectos bondadosos. Por ejemplo, se emplea en el tratamiento de cataratas, enfermedades del corazón,
migrañas, accidentes cardiovasculares, depresión, infertilidad. Fíjense nada más, consumir el jengibre ayuda mucho a que sean fértiles las mujeres que no pueden o los hombres que no pueden concebir. Ayuda mucho con cálculos renales, angina de pecho, pie de atleta, entre muchos otros casos. O sea, hay una lista completa, hay libros completos sobre el jengibre, sin mencionar los remedios caseros para tomar del jengibre, que eran muy populares entre las abuelas. Y bueno, por ejemplo, se ha utilizado mucho en la medicina asiática desde hace más de 2000 años para tratar problemas gastrointestinales. Esa es la razón por la que está el jengibre en las recetas de la comida hindú, de la comida coreana, de todas esas recetas orientales. La comida libanesa también se utiliza el jengibre, ya que estimula el páncreas y la producción de enzimas que favorecen la digestión. Además tiene un gran poder antibacteriano, imagínese, incluso hasta para prevenir, si usted acaba de ir, no sé, a una taquiza y tiene ahí como que a lo mejor me hizo daño los tacos, tómese un pedazo de jengibre con un poco de miel y santo remedio, ¿no? Nos va a ayudar para esas alteraciones de la flora intestinal que nos provocan a veces las bacterias. Así es que consumir diariamente esta mezcla que yo les he estado diciendo, que es mi té de favorito y que nada más tiene ingredientes, una taza de agua tibia o caliente, solamente les pido que su agua caliente no suba de 60 grados, porque subiendo de 60 grados la miel se altera. Entonces hierva el jengibre y apáguelo un poquito. El jengibre no importa que hierva porque tiene que soltar sus aceites volátiles, y apáguelo un ratito. Ya que bajó y que esté a unos 50 grados, ya es tiempo de ponerle la miel y ponerle limón exprimido. Entonces es una taza de agua tibia o caliente, pero dejando que baje, una cucharada de miel infusionada de jengibre cúrcuma, que es esta miel, y un limón exprimido. Eso es lo que me estoy tomando y que me tomo todos los días, y se puede echarle el chorrito de vinagre de manzana, porque sabe muy rico. Ya me dijo también, me comprobó Maite que es muy rico. Y de paso, imagínense, nos vamos a desintoxicar, nos estimula el metabolismo, nos ayuda a bajar de peso, nos ayuda a controlar cualquier problema que se quiera gestar. Y acuérdense que la medicina preventiva es la mejor de todas las medicinas. Entonces les recomiendo que estos ingredientes, todo su tecito, lo pongan en un termito y ahí ande con su termito para arriba y para abajo, en la oficina, en la casa, cuando está haciendo su quehacer o que se fue a la oficina. Hay muchas maneras ahora de traernos un termo, y qué rico en las mañanas antes de salir a caminar, al gym o antes de ir al trabajo. Nos va a proteger esta mezcla de enfermedades virales, nos va a proteger, nos va a ayudar a bajar de peso, nos va a estimular el sistema inmunitario, nos dará energía para comenzar el día y muchas bondades terapéuticas más. A mí me da mucha energía tomarlo antes de salir a caminar o de irme a la oficina. Yo ya sé que después de mi tecito estoy lista para zumbar. Ya desayuno, ya me tomo ya mi pan de abeja, entonces me voy muy lista para lo que se venga. Los remedios naturales están al alcance de todos, nos curan sin dañar. Acuérdense que están ahí desde los remedios de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas. Ellas eran muy sabias, copiemos de ellas. Hagamos esa revolución de las mujeres, de comenzar a ser sanadoras. Podemos ser sanadoras las mujeres y también los hombres, por supuesto. Pero las mujeres somos las que estamos más cercanas a la familia, a los niños pequeños, a los abuelos. Y cuando nos damos cuenta que eso, hemos sido sanadoras desde siempre, las mujeres somos sanadoras, hemos sido las alquimistas, las que preparamos en la cocina todo lo que se va a comer, con lo que se va a medicar la familia. Entonces, retomemos el sendero. Yo les doy ese llamado siempre en mi programa, de retomar ese sendero de la medicina natural. No esperamos nada más que el médico nos saque de todos esos apuros, comiendo diariamente una buena alimentación, teniendo una buena dieta y teniendo en nuestro botiquín familiar todas esas cosas naturales que nos previenen y nos curan. Es una manera sabia de enfrentar la vida, es una manera sabia de enfrentar en estos momentos tantos retos de salud que tenemos. Tenemos muchos retos de salud porque está el mundo contaminado, está lleno de virus que están provocando, no son virus normales, no son virus naturales, como es lo que estamos pasando en estos momentos, un virus que fue preparado en un laboratorio para hacer daño. Entonces, ¿qué reto tan fuerte tenemos de tener un sistema inmunológico a prueba de balas? Imagínense. En estos momentos que están cayendo a nuestro alrededor, tanta gente que está muriendo,
Dios mío, ¿cómo no le vamos a dar gracias a Dios por la vida, ¿no? Ahorita no es una enfermedad natural, no es una pandemia natural, es un virus provocado. Desgraciadamente sí es. Y los remedios naturales están al alcance de todos nosotros y nos curan, nos previenen sin dañar. Bueno, vamos a saludar, a cortar un poquito, vamos a hacer un break. Me dice Lourdes García Villa, muchas gracias Lourdes, qué linda que te conectas, qué bueno que te hace interesante todo esto. Ana Gloria Rodríguez nos dice que el libro del Vinagre está genial, con muchas recetas, gracias, son un tesoro milenario. Qué lindo que te gustó nuestro regalo que hicimos la semana pasada. Muy pronto voy a volver a regalar también, me encanta regalar libros, porque para eso son los libros. Los libros no son para hacer negocio, los libros son para compartir y para que, no, y para que la gente lea lo que tú escribiste, ¿no? Entonces, en lugar de que estén ahí acumulados, yo prefiero que estén en sus manos. Compártanlos ustedes también, por favor, con sus amistades. Y para eso son los libros, son como las abejitas que van de cabeza en cabeza poniendo el polen, así como le hacen las abejitas con las flores. Me encanta que lo hayas leído, Ana Gloria, gracias. Mi Rosy Karan, muy buenos días, estuvo tu receta deliciosa, esa receta que me diste ayer, espero que sigamos compartiéndolas. Gaby Durán, gracias Gaby. Don, ah, mira, Don, aquí te estás comunicando, este es un señor apicultor. Sí, muy bien, así es. Me da mucho gusto saludarte, don Kuchenmeister. Kuchenmeister, espero haberlo pronunciado. Creo que eres alemán, ¿verdad, don? Te mando un abrazo. Espero que estén tus abejitas bien. Qué gusto escucharla todos los miércoles, me dice Marisol. Sus charlas son muy enriquecedoras y las añoro cada semana con mucho cariño. Muchas gracias, qué linda Marisol, muchas gracias. Pronto me voy de vacaciones 10 días y me van a extrañar, yo creo, un miércoles, pero prefiero no hacer el programa hasta que regrese, porque el otro día que lo hice solita, ay no, me sentí como que estaba yo en el desierto, es su energía, me da mucha energía a mí también, entonces es probable que uno o dos miércoles no estemos, pero bueno, ya regresaremos. Voy a ir a saludar parientes a mis hijos. Y bueno, entonces estábamos que, acuérdense, para compartir ustedes también todo lo que yo estoy diciendo ahora, me encantaría que lo compartan y que compartan la página. Les recuerdo que mi página de YouTube está ahí, pónganme suscríbanse, pónganle me gusta. Con eso también me ayudan mucho a seguir vigente en redes sociales, que la gente me siga y que valga la pena también, que valga la pena cada programa, que no nada más lo escuchen poquita gente, que lo escuchen mucha gente y compartan para ayudar a tener una vida mejor, para ayudar a que la gente esté más saludable sobre todo. Bueno, entonces voy ahorita a darles la receta esta que tengo, que es muy buena para la gripe, para combatir la gripe, la tos, es ideal, porque tiene limón también, es antiinflamatorio. Esta receta que les di, les quiero dar un ponche, porque el ponche ahorita, el ponche va a estar muy de moda ahorita, precisamente porque estamos ya casi en temporada de Navidad. Entonces, acuérdense de agregar el jengibre en su cena de Navidad también, en las comidas de que van a hacer ahora en la cocina, porque el jengibre suele decirse que tiene un aroma fresco, exuberante, no recuerda a los cítricos y a hierba fresca, muy rico, huele muy rico, entonces hay que agregarlo en las comidas. Combina muy bien con la salsa soya, con el vinagre, el limón, sésamo, que es el ajonjolí, el aceite, en las vinagretas, en los condimentos. Añadido solo enriquece cualquier alimento de sabor no muy fuerte o dulce. En el pollo es delicioso, en el pescado, en el arroz, las verduras, las ensaladas, frutas, donde quiera combine, fíjese, donde quiera combina. Es muy utilizado, ralladito, exprimido, añadido en insumo. Antes de comérselo se puede añadir al final. Se recomienda media cucharadita de jugo por persona. El jengibre encurtido japonés o gari, se llama gari, suele acompañar el sushi y el maki para aportarle textura crujiente y un toque de sabor ácido. No sé si han probado en la comida oriental eso, porque es muy rico el jengibre, donde quiera lo tienen, ¿no? Entonces la raíz debe de adquirirse fresca, sin arrugas. Los rizomas se pueden congelar pelados y en trozos o rallados. En la nevera se mantienen frescos hasta un par de meses, pero así en agua, como les dije. Acuérdense ponerles agua dentro del refrigerador y solamente estar cambiando el agua cada 2 semanas y así se conserva todo su sabor y todas sus propiedades. Así es como yo les recomiendo rallado, machacado en las recetas, en las ensaladas. Cuando tengas que cocer zanahorias, añade una rodajita al agua de cocción.
Es básico, hay que cortar tiritas también, saltearlas en aceite nada más para que se suavicen y usarlas para decorar el platillo, también agregar unos cuantos trocitos a las sopas. Imagínense, tiene tantos beneficios que ya se me está acabando el tiempo y que ya no me alcanza a decirles tantos beneficios, vitaminas, el sistema inmune, analgésico natural. Pero bueno, me voy a concentrar en darles precisamente el ponche. El ponche es muy fácil, ustedes hagan de cuenta que van a hacer el ponche de Navidad, van a poner a hervir agua, ya sea, les voy a dar la receta del ponche como si fueran 3 tazas, vamos a de 500, medio litro de agua, les van a poner medio litro de agua y esto lleva como 4 cucharadas de miel de abeja, 4 o 5 según ustedes lo quieran, y lleva jengibre también, el jengibre es lo que más le van a poner, esta vez le van a poner todo lo que es el dedo, el tamaño de la raíz, del dedo meñique, les van a poner. Y este puede ser con canela, con una vara de canela también, del tamaño de un dedo, 2 dedos, según usted como lo quiera poner. Y lleva manzana, va a llevar la manzana también en rodajas. Entonces vamos a poner a hervir el agua y vamos a echar ahí el jengibre ralladito, bien, bien ralladito, de manera que si la gente siente el ponche en su boca, que sean los pedacitos chiquititos. Use una picadora para eso. Entonces, ahí va a hervir el agua, el jengibre, mucho rato. Ya cuando el jengibre ya esté blando, bájele al fuego y va a agregar la manzana. La manzana se agrega en rodajas o en cuadritos también. Si usted quiere servir un ponche con frutas que la gente se lo coma, puede ir en cuadritos también. Y le va a agregar la canela, lleva las 2 varas de canela y ahí le baja el fuego. Deja 10 minutos esta bebida que les estoy dando. Todo esto se lo voy a poner al rato escrito. Y ya que hirvió, lo van a apagar y cuando está más o menos a 40 grados, le van a poner la miel. En este caso, 4 o 5 cucharadas, le van probando según como ustedes les guste la miel, lo dulce del ponche. Y el ponchecito estando listo, puede darlo a toda la familia. Y si vienen los adultos, puede echarle un chorrito de vodka, un chorrito de tequila. Con tequila sabe delicioso. Entonces ahí les doy una receta muy fácil, al rato se las pongo aquí mismo para que la puedan apuntar. Para los oídos, Alejandra, es muy bueno ponerse un algodón empapado, pero exprimido, lo empapas, lo exprimes de extracto de propóleo y te lo pones dentro de la oreja, lo más profundo que se pueda, y te puedes dormir con él y al otro día desinflama, quita el dolor y quita la infección. Es excelente. Un saludo a todo mi equipo del área de vinagrera, los quiero mucho, muchas gracias. Échenle ganas, échenle ganas. Wilson nos habla desde Ecuador, nos está viendo desde Ecuador, Santa Elena. Muchas gracias, Wilson, qué lindo tenerte aquí. Muchas gracias. Alma Fernández Terrazas, mi sobrina hermosa, Almita, te mando un besote, te quiero mucho. Qué bueno que me están escuchando y por favor compartan todo esto que yo les estoy diciendo en estos momentos. Voy a resumir que los beneficios del té de jengibre, ya sea en frío, ya sea en caliente, contiene gingerol, una sustancia que alivia la ansiedad, equilibra los niveles hormonales, reduce los espasmos y dolores del vientre provocados por los dolores menstruales. Para todo eso sirve el jengibre, fíjense nada más. Tengo casi 1 hora hablando del jengibre y no puedo terminar de decirles para todo lo que sirve. Ayuda a mantener una circulación saludable debido a que sus minerales y vitaminas favorecen la oxigenación en todo el organismo, también eso se los dije, fortalece el sistema inmunitario porque tiene un alto contenido en vitamina C. Así es que cuando piensen en la vitamina C, piensen en el jengibre, además de la naranja, además del limón, además de la guayaba. Esos tienen vitamina, se puede hacer un ponche delicioso alto en vitamina C con todo esto que les estoy diciendo. Es un analgésico natural que otorga alivio del dolor de articulaciones, del estómago. Sus ingredientes activos aceleran el metabolismo, lo que provoca una quema de grasa más óptima. Ya ven cómo sí ayuda a bajar también de peso. Produce sensación de saciedad, por lo que es un excelente ayudante para bajar de peso. Por eso mi vinagre se lo recomiendo, porque de paso que se están ayudando a no enfermarse. Mis vinagres son excelentes para bajar de peso, tanto este como este. Este ya tengo muchas, muchas testimonios. Imagínense, tiene 20 años este vinagre. Imagínense cuántos testimonios tiene este vinagre.
Tiene muchos testimonios de que baja de peso la gente con él, que se controla la diabetes. Tengo muchísima gente que vive con una diabetes muy, muy, muy suave, pues les puedo decir, muy tolerable, porque se bajan los niveles de glucosa con este vinagre y con este también. Este porque ya tiene 20 años. Entonces, bueno, benditos mis vinagres, de verdad que los quiero mucho porque ayudan mucho a la humanidad, ayudan mucho a la salud. Y aquí están, los tienen a la mano, naturales, no son vinagres sintéticos como esos del súper que son muy buenos para limpiar motores, pero que para la salud no son buenos. Entonces, este día que yo les hablé del vinagre del jengibre, el vinagre de jengibre, el vinagre de jengibre y el jengibre en sí, porque a mí me interesa que sepan para qué sirve el jengibre, que precisamente ahorita que me están oyendo de vinagreras se admiran cuando llega el jengibre y la cúrcuma, porque las raíces esas tan sencillas, tan simples, a la hora que los empezamos a rallar, no, qué maravilla el aroma que esparcen ahí en la vinagrera, el color, no hombre, pobres, todos quedan con las manos amarillas del jengibre y la cúrcuma, pero muy saludables porque todo eso, esos aromas son aceites volátiles esenciales y por eso están saludables o no, Alejandra. Entonces, aparte, fíjense, el jengibre es considerado como un poderoso afrodisíaco, porque incrementa la circulación sobre los órganos que intervienen en el acto sexual, haciendo que se incrementen las sensaciones. Así es que el jengibre, para todo lo que sirve, imagínense, también para disfrutar en esos momentos una buena salud, que para eso es también la buena salud. Cuando nos sentimos bien, hay una buena salud sexual en la pareja, y porque a veces eso provoca problemas también. Entonces hay que estimularnos con productos naturales como es el jengibre. El jengibre en polvo también conviene comprarlo en pequeñas cantidades para que conserve su aroma y frescor. No compren el jengibre por frascos grandes porque se va el aroma, se va su frescor, se va lo rico que tiene también el jengibre, ¿no? Debe de guardarse en un lugar oscuro, fresco y seco. Entonces, bueno, voy a seguir saludando aquí a todas las personas. Diana, qué gusto verte, Diana Quiroga. Qué gusto que andes aquí. Te sirve súper bien. Este programa, Diana, eres una sobreviviente, eres una resiliente, me da mucho gusto verte por ahí, mi querida Diana, hace mucho que no nos vemos. Consume estos productos que hoy el día de hoy los platiqué sobre, son anticáncer, te ayuda a eliminar precisamente el crecimiento de las células si hubo un problema de cáncer en nuestro organismo. Te mando un abrazote y te deseo lo mejor para este año. Y bueno, de veras que me encanta toda esa gente que se reunió el día de hoy para acompañarme en mi programa. Me encantó que estuvieran conmigo. Si tienen alguna pregunta, tengo espacio. Todavía me quedan 8 minutos para alguna pregunta que tengan sobre cómo consumirlo, cómo, en qué otra cosa puede que les sirva. Me va a dar mucho gusto que me manden preguntas, como Maite Cuétara, que está encantada con el vinagre de manzana. Está mandándoselo a toda su familia, a las abuelitas y para toda la familia, ¿eh? En todas las edades los vinagres de manzana son excelentes. Todas mis recomendaciones son para toda la familia, todas mis recomendaciones. Incluso este jengibre ayuda mucho para los mareos del embarazo, ayuda mucho consumir el jengibre en pequeñas cantidades. Recuerden que cuando hay un embarazo hay que recordar que hay un pequeño fetito ahí, hay un pequeño individuo creciendo y todo tiene que ser con mesura, todo tiene que ser en pequeñas cantidades. Qué bueno que te gustó, sí, muchas gracias, Ana Gloria. Entonces, todos los beneficios del jengibre los tenemos ahí a la mano. Esto lo venden en los mercados. Desafortunadamente, ahorita subió mucho el precio del jengibre, precisamente porque está tan de moda, tiene mucha demanda ahorita en estos momentos. Todo el mundo se fue a comprar jengibre por esas mezclas también que está dando toda la gente, que están dando mezclas con jengibre, con la miel de abeja, poniéndole propóleo, ajo, cebolla. Acuérdense que esta mezcla es maravillosa. Hacer un jarabe en casa con jarabe, con limón, cebolla, ajo, jengibre, miel de abeja y el extracto de propóleo. Hay una receta muy interesante que puse ahí, una nota que puse en mi página, que la dieron unas monjitas de Veracruz, se están curando del virus con eso. Lo compartí ahí, al rato la voy a volver a compartir para que la recuerden. Y recuerden compartir todo eso, recuerden que
todos los conocimientos no tenemos derecho a guardarlos, todas las gentes, las cosas buenas que sepamos, las cosas que pueden servir a la humanidad como curaciones, como recetas, remedios ancestrales, si ustedes tienen recetas ahí de la abuelita, compártanla, porque las abuelas y las bisabuelas eran muy sabias, nos curaban con cosas tan naturales. Yo me acuerdo que mi mamá nos curaba con baños de asiento y baños de en el estómago, nos ponían toallitas para bajar la fiebre, no nos ponían nada ajeno a lo que fuera la naturaleza, ¿no? Usábamos mucho los tés, se usaban mucho los tés, se usaban mucho los remedios naturales. Pues yo vengo de abuelas sonorenses que eran sanadoras, así como tantas que hemos sido toda la vida, somos sanadoras las mujeres. Entonces, sigamos siendo, yo en cada programa las voy a estar retando a que se hagan sanadoras en sus casas, cómprense libros de medicina natural, cómprense libros sobre productos que a ustedes les interesen. Recuerden que en este primer libro que hice, Los consejos de la tía Trini, que ahorita lo pueden encontrar todavía en Amazon, en las Gonville, aquí compartí toda mi historia de vida de las abejas, la historia de las abejas viene, hablo de la miel, del polen, de la jalea real, del propóleo, pero también tengo un espacio de hierbas medicinales, también hay recetas, hablo también de la manzanilla, de la árnica, del romero, hay un espacio muy interesante también en la que abordo ese tema, de los remedios naturales, de las recetas que debemos de tener nosotros a la mano siempre. Y este último fue el que saqué en pandemia, el de vinagre manzana, que ahí van a encontrar muy, muy buenos remedios del vinagre manzana, cómo utilizarlos en la vida diaria, como belleza, en la salud, en la alimentación. Incluso me ayudaron mucho, a ver qué hora es, entonces, me ayudaron mucho tres chefs muy lindos que me dieron sus recetas ahí y participaron conmigo también. Entonces, bueno, todo eso lo hago para compartir con ustedes las cosas lindas que la vida me ha dado la oportunidad de convivir con las abejas, me ha dado la oportunidad de saber también compartirlo esto, sin envidia, sin celos, absolutamente me encanta, doy recetas, doy remedios, recomiendo, precisamente para eso, para que estén todos bien, para que se prevengan la salud, se curen de manera natural. Remy me está escribiendo de Orizaba, Veracruz, muchísimo, me imagino, Veracruz tiene un clima precioso, me encanta Veracruz, Remy, muchas gracias por estar aquí este día conmigo, Remy, te mando un abrazo. Paulita Ramos también dice que qué tan cierto es que no es muy bueno el jengibre para las personas de presión alta. Fíjate que eso yo creo que se trata cuando el jengibre lo ponen en cápsulas muy fuerte, muy concentrado, Paulita. Y hay gente que se toma 2, 3 cápsulas y sí puede hacerle daño para la presión alta, pero un jengibre natural consumido así de manera consciente y prudente no tiene por qué hacer daño a la presión alta. Yo creo que estamos hablando de esos jengibres que vienen en cápsulas, por lo regular la gente está consumiéndolo en cápsulas y que vienen muy concentrados. No, no, a mí jamás, en mi entorno no he sabido que, y en mis investigaciones tampoco he sabido que es mala para la presión alta. Hay cosas que se mitifican, por ejemplo, el ajo un tiempo tuvo una mala reputación también, y el ajo es una maravilla. El ajo regula la presión también, la presión arterial. Un ajo al día le va a regular la presión arterial. De hecho, yo tengo un producto que se llama vinajo, que es vinagre con ajo. Les recomiendo que lo busquen. Ayuda mucho a equilibrar la presión alta y la baja. Nos equilibra, que no tengamos ni alta ni baja, que la tengamos equilibrada. Se llama vinajo. Es un producto que voy a relanzar porque estaba en otra presentación y es un producto que incluso lo reformulé con vinagre de manzana y le pusimos el ajo japonés. Es un ajo japonés el que yo utilizo. Se lo recomiendo mucho. Como dice, sí, es a modo de mesura. Todo en la vida tenemos que hacerlo sin fanatismo, sin apasionarnos de que esto también. Todo equilibren todo lo que van a consumir. Desde este jengibre que les estoy diciendo, desde el vinagre, todo lo que yo les digo es para que lo consuman con mesura, utilizando ese sentido que cada vez es menos común, el sentido común. Recuerden, escuchen su cuerpo también, nuestro cuerpo nos dice cuando algo nos está cayendo mal, cuando algo que estamos consumiendo está ya en demasía, hay que bajarle. Si empezamos ahí con dolores de piernas, articulaciones, es que estamos comiendo demasiado carne, si estamos engordando, estamos comiendo mucho, tomando muchos refrescos,
No esperemos que el doctor nos lo diga, nosotros mismos, con el sentido común, lo podemos adivinar. Les mando un abrazo muy, muy apretado, lleno de miel, con mis mejores deseos, a que tengan un día precioso, una semana hermosa y que todo les marche bien. Inhalen profundo, viene la Navidad, no pasa nada, todo es una época en que nuestra actitud debe de permanecer en paz con la familia, aunque hayamos pasado un año muy pesado, recuerden que todo pasa y esto también pasará. Les deseo lo mejor, un abrazo lleno de miel para todos. Gracias. Muchas gracias, Paulita, muchas gracias a todos, los quiero mucho. Sí, Rosy, el Nebbiol es una maravilla de tintura para relajarse. Que tengan excelente día.